El presidente de la Asociación Unidos por Ayudar, José Manuel Arrume Pineda, dio a conocer en torno a las acciones y jornadas sociales que están llevando a cabo en las diferentes colonias del municipio, como servicio médico, apoyo psicológico, legal, asesoría e información sobre la enfermedad del dengue y otros apoyos para la ciudadanía, objetivo de dicha asociación, puntualizó. Cerrando el año, estamos cerrando con jornadas sociales. A través de todo el año estuvimos visitando varias colonias, San José de Cabo, Cabo San Lucas, con servicio médico, con apoyo legal sin costo, apoyo psicológico, apoyo odontológico. Ahorita estamos cerrando el año precisamente también con visitas en colonias donde vamos a llevar el beneficio de pláticas de interés, donde le comentamos a la gente tema como el dengue, que estuvo muy, muy de moda y que seguimos con problemas de dengue. Estamos llevando también lo que son asesorías a las colonias y sobre todo hacer la invitación a que se acerquen a sacar la credencial con la asociación. La credencial no es nada más para identificación, hay negocios locales en Cabo San Lucas que nos manejan un descuento en farmacias, laboratorios, restaurantes, y estas personas tienen un gran poder de ayuda con esta credencial. Inclusive hay una farmacia que se llama Farmacias del Pueblo, donde el costo de la consulta es gratuito con la credencial y descuento de medicamentos. Así como también ahorita estamos implementando, y lo vamos a invitar si nos pueden acompañar, a la inauguración de un centro, en un consultorio dental, donde todo se maneja al 50% con la credencial. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba.